9:54 minutos. Continuamos. Está con nosotros el doctor Humberto Salazar, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Y justamente por ahí podemos empezar, doctor, porque hay una decisión ya de el Tribunal Superior Electoral, una decisión inapelable. Sin embargo, el presidente del partido, Federico Antún Valle, dice que todavía hay recursos pendientes, que si ustedes entienden que son miembros del partido, que se atrevan a aparecerse por allá. No sé lo que podría pasar si ustedes van a ejercer su derecho como miembros del partido. Sabes que hace un ratito cuando llegué aquí al estudio, muchísimas gracias, Julio, por invitarme. No pude en la semana, estoy aquí el último día de la semana. Yo creo que tú medio te arrepentiste. Algunos dicen que usted huyó. Que usted huyó. No, porque la última vez que Julio y yo estuvimos juntos, terminamos en el Palacio de Justicia, yo como acusado y él como testigo. Así es. Entonces es como un sentimiento de protección. Cualquiera le huye, ¿verdad? A una situación. Usted se acuerda, ¿verdad? Así es, así es. Y cuando llegué aquí me decían, usted dirigente reformista. Y yo me estaba aquí recordando una anécdota de la campaña del año 2000. Con mi amigo y compatriota Modesto Guzmán. Estábamos en Santiago y pasó el carro del presidente Balaguer, el carro negro del presidente Balaguer, y Modesto y yo, que estábamos parados en una acera, me dice Modesto, tú ves, ahí ve el Partido Reformista, en ese carro negro, con un señor que no se puede bajar, con un sombrero puesto, y nosotros aquí detrás de él. El Partido Reformista se lleva puesto. O sea, el Partido Reformista no es, ser reformista no es una pertenencia a un organismo y ni siquiera es usted estar inscrito como dirigente en algún lado. En mi caso, yo nunca fui expulsado del partido. Okay. En mi caso. En el caso de los 24 miembros del directorio presidencial que fueron expulsados por un tribunal disciplinario no reconocido por sentencia por el Tribunal Superior Electoral, pues la semana que viene se reunirán junto con la otra parte del partido que hace mayoría en ese directorio presidencial para tomar decisiones acerca del futuro de esa organización, porque ahora están amparados por la ley. Y al estar amparados por la ley, pues yo creo que tienen todo el derecho de hacer una interdicción a lo que ha sido la vida interna de ese partido. Pero usted estará en esa reunión. Nosotros estamos trabajando con ellos. Será un desayuno en horas de la mañana. Trataremos incluso. Con el sector que encabeza Hito Bisonó. Ese es el sector que encabeza Marino Collante, donde está Hito Bisonó, donde está Josecito Jacín, donde está Alexandre Izquierdo, Modesto Guzmán, donde está Marino Berigüete, donde están los Bogar, donde está Joaquín Ricardo, una figura histórica del partido que fue expulsado, donde está Rafael Bello Andino, donde está Aníbal Páez, la persona que dormía con el presidente Balaguer, donde está el balaguerismo histórico, el reformismo histórico, que se le ha dado la oportunidad de recomenzar o intentar recomenzar un proyecto reformista en un espacio de conservadurismo que en la República Dominicana ha perdido absolutamente representación. Yo no tengo dudas de que mucha gente piensa como nosotros. O sea, nosotros, en mi caso, yo soy un conservador demócrata cristiano de formación. Me formaron así. Incluso yo soy reformista porque era demócrata cristiano. Entré en el año 1985 a ese partido y no sé cómo alguien puede dudar de mi militancia de 32 años. Entonces, en mi caso, creo que ese grupo y todos los que se quieran sumar a él tienen la gran oportunidad de intentar dejar ese legado, reconstruir ese legado, si es que se va a poder, porque los partidos políticos, como las personas, pues nacen, crecen y mueren. ¿Esa mayoría pudiera tomar la decisión de sustituir al actual presidente del partido, o ustedes tomarían iniciativas que tratarían de reunificar al partido y que él se acoja a las decisiones de la mayoría? No, el presidente del partido tiene fecha cierta para terminar su mandato, que es enero del año 2018. Ahora, hay un organismo ejecutivo que fue restaurado por parte del Tribunal Superior Electoral
con una sentencia que es. Le quedan meses a. Totalmente. Meses. Totalmente. Así que Cantún. Si el directorio presidencial, que es el organismo restaurado, tuviera la decisión, o sea, tendrán que discutirlo, de esperar la asamblea del año 2018, cuando se le vence el plazo al presidente actual del partido, pues en enero se irá o lo reelegirán. Pero tiene una fecha cierta para finalizar su mandato. Ahora, el directorio presidencial es una autoridad ejecutiva diaria, de acuerdo a los estatutos aprobados por esa sentencia, que devuelve la situación al año 2015, porque fíjense qué fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue lo siguiente. El Partido Reformista era parte de lo que es la coalición de gobierno con el Partido de la Liberación Dominicana. Una gran parte de sus dirigentes eran miembros del gobierno de Danilo Medina. Y al ser miembros del gobierno de Danilo Medina, incluida esa parte de esa dirigencia, pues cuando se toma la decisión el 18 de diciembre del año 2015 de firmar un acuerdo contrario a la posición de ese directorio presidencial y que no fue aprobado por ese directorio presidencial, pues la mayoría de ellos se quedaron en la campaña del presidente Danilo Medina y construyeron algo que se llama Directorio Presidencial Balaguerista, dirigido y encabezado por Marino Collante. En el mes de febrero fueron expulsados por estar haciendo campaña con un partido diferente al Partido Reformista Social Cristiano de Antún, pero ya había una división. Y al haber esa división, pues eso se trasladó en el tiempo. Hubo miembros de ese partido que llevaron, por ejemplo, Marino Berigüete, que fue el que llevó un recurso al Tribunal Superior Electoral con el nombre de cada uno y con poderes de cada uno para ser reintegrados a lo que es la estructura orgánica de ese partido, y estamos en esta situación en este momento, donde el actual presidente del partido está en minoría en el principal organismo del partido, que es el directorio presidencial. Y al estar en minoría, o se acoge a lo que decida ese directorio presidencial, o se iría del partido, o quedaría sin funciones. Ahora, o quedaría sin poderes. Pero no hay oposición de parte de la otra parte, valga la redundancia, en que se celebren esas primarias. Eso es un mandato. ¿Y hasta qué punto se ve desde el Partido Reformista que cada vez la población ve a la institución política como algo de donde hay pro gobierno, pro PRM ahora? Lo que menos hay son reformistas. Es decir, el Partido Reformista, muerto Balaguer, se ha convertido en un partido bisagra a favor de, incluso la división se vislumbra, fíjate, que no es a partir de posiciones más o menos liberales, más o menos conservadoras, demócratas cristianas, que uno se quieren acercar a la socialdemocracia, sino que es un poco yo o estoy con Danilo ahora o no, yo me voy con Abinader, como ocurrió. ¿Qué puede ocurrir en enero del 2018? Y respóndeme si hay entre los reformistas la idea de convertir a esa institución en eso. O sea, en un partido con criterio propio. Es que ustedes son más leonelistas, por ejemplo, que un PLDista. Y la otra parte está más con Abinader o con Mejía que con su propio partido. Entonces, por favor. Para entender lo que ha ocurrido en la política dominicana, sobre todo después de la reforma constitucional del año 1994, hay que trasladarse mucho más atrás. Es un problema conceptual. Cuando aquí se habla de partido bisagra, se plantea que es un término peyorativo, pero no es cierto. En el caso del Partido Reformista lo utilizo peyorativamente. Pero no es cierto. No el partido bisagra en el buen sentido, sino claro, en el malo. El de estar al lado de A o B, nunca estar con el mismo. Tú conoces perfectamente que no es cierto que ser un partido bisagra es un término peyorativo en una democracia. Pero puede llegar a ser. En una democracia funcional. ¿Qué ocurre? ¿Por qué yo tengo que irme atrás? Necesariamente tengo que tomar un tiempito para tratar de explicar lo que es la visión conceptual de este tema. Adelante. Sí, no, teórico de la derecha. ¿Qué ocurre con esto? El doctrinario del Partido Reformista. La derechona tiene. Sí, pero ¿qué ocurre con esto? Fíjate lo siguiente. La democracia presidencialista de un solo partido en América Latina entró en crisis. Entró en crisis en la década de los 70 y en la década de los 80. Sobre todo, 20 años aproximadamente, poblaron América Latina de dictaduras militares.
Y creo póker de que, espanto en el Caribe, escribió Juan. Claro, Pablo. Y creo que el ejemplo paradigmático de esto es Chile. Chile, 1970 a 1973. Este es el ejemplo paradigmático de lo que es la crisis del presidencialismo unipartidario. ¿Por qué? Porque, perfecto, nosotros podemos quizás hacer un traslado emocional a Salvador Allende y decir, fue derrocado, hubo una dictadura, pero tampoco podemos negar que la... el conjunto de partidos de izquierda que ganó las elecciones en el año 70 en Chile no tenía mayoría. Fue nombrado Allende por el Congreso después de una división de la Democracia Cristiana. Rodomiro Tomic quedó en tercer lugar y el Partido Conservador de Chile quedó en segundo lugar, muy cerca de Allende. Se dividió en tres el electorado y aquí sucedía lo mismo. Balaguer nunca necesitó el 50 más 1 para ser presidente. Entonces, ese modelo entró en crisis. Y hay muchos teóricos que sostienen que había que construir un modelo diferente en el cual hubiera un presidencialismo parecido a lo que es el parlamentarismo, que se sostuviera en una mayoría absoluta. Y de ahí surge la solución que viene de Estados Unidos, no viene de nosotros, viene de Estados Unidos, en el sentido de que construyamos gobiernos de amplia base que sean estables. Humberto, te fuiste lejos y demostrando que eres un conceptualizador de peligro. Pero de para la, caer aquí. De la derechona. Pero déjame caer aquí. Por favor, entonces. Exacto. Sí, porque está entonces, lejos. ¿Qué ocurre? En la República Dominicana, en el año 94, nosotros entramos en una crisis que pudo haber roto lo que es el interrumpido lo que es esta serie de elecciones consecutivas que tenemos desde el año 66. Entramos en una crisis en el 94, cuando Peña Gómez prácticamente llama al pueblo a la calle. ¿Cuál es la solución? Construir un sistema en el cual es obligatorio hacer alianzas. Y Balaguer lo intuyó. Balaguer lo intuyó incluso desde antes, cuando le da al PLD con 22 diputados la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Al PLD? Al PLD, a Danilo Medina y a Jorge Botello. Sí. Se la entregó. Primero a Botello y luego a Danilo. Así claro es. Que sí. Es verdad. Se la entregó y lo intuyó. Y intuyó lo que pasa ahora. En el año 96, cuando hay elecciones, sí. Yo era jefe de campaña de Peinado después que lo abandonó todo el mundo. Y él estaba claro que íbamos a perder las elecciones. El que piense que nosotros teníamos posibilidad de ganar las elecciones en ese momento. ¿En el 96? Es claro, en la primera vuelta del 96, cuando gana el PLD por primera vez las elecciones. Bueno, si Peinado apoyaba a Peña, ganaban. No, pero déjame decirte, estoy hablando. ¿Oye? En primera vuelta. Ah, en la José, primera, ¿no? Fíjate lo que ocurre. En primera vuelta, el que pensaba que pudiera ganar el Partido Reformista en las elecciones, se habló de que mandaron Cintica Morada. Tonterías. No, esas elecciones fueron hechas para sacar al reformismo del poder. Esa es la verdad. Sí, el pacto por la democracia. Claro que sí. Entonces, ¿qué hace Balaguer? Sí. Balaguer lo que hace es, y en mi caso, lamentablemente soy actor de primera línea, porque en mi caso yo organicé el mitin de San Cristóbal, donde Balaguer no fue y se fue al cementerio, y al otro día recibió a Leonel en el Palacio Nacional a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué yo te digo? El Partido Reformista de hoy es producto de las circunstancias de que hay que construir gobiernos de amplia base, donde lamentablemente el tema ideológico pasó hace tiempo la historia y se intercambia por una situación de desarrollo. Excelente marco histórico, pero por donde yo quiero llevar la conversación es en torno a un partido reformista que es como los argentinos, que los más jóvenes se creen americanos y los viejos se piensan europeos, entonces nadie es argentino. Eso entonces, dice Facundo Cabral. Totalmente. Sí. Entonces, ¿a dónde voy? El partido reformista se supone que una institución política, en el campo se dice que para hacer espuma, perdonando la palabra, hay que pararse a orinar, se dice con la otra palabra. Para hacer, entonces uno siente que el Partido Reformista está aquí esperando con quién se irá en el 2020. Ahora en el enero 18 habrá primarias. Eso que resulte de enero 18, ¿quién lo convencerá? ¿El PLD, Danilo Leonel, o lo convencerá Abinader o Hipólito Mejía? Uno no ve al Partido Reformista que ha abandonado, fuera Balaguer, ha abandonado esa vocación de luchar por el poder, pero claro, hay que pararse
para hacer espuma y que para reunir. Es decir, vamos a luchar, vamos a quedar en un cuarto lugar, luego en un tercero, y vamos subiendo un poco ese PLD del 74, 78, 82, que daba pena, pero ahí estaba el viejo con sus muchachos hasta que llegó la oportunidad y la aprovecharon. ¿Qué pasa con el Partido Reformista? El Partido Reformista siempre ha estado del 96 aliado al PLD. Siempre ha estado aliado al PLD. Pero hubo una excepción hace y cuando se ha ido en contra del PLD una facción. Y la Alianza Rosada se te olvidó. Perdió. Cada vez. Yo sé que perdió, pero hubo una Alianza Rosada. Es que cada vez que. Y ahora se fue con el PRD. Y perdió. Pero yo no estoy diciendo que pierda. ¿Sabes por qué? Pero respóndeme la pregunta de por qué esa no vocación de poder en sí. No hay dirigente político que tenga más vocación de poder que un dirigente de reformismo. No, pero es vocación pero no de poder es, no, o vocación de nómina pública. En términos vocación personales, de estar. De poder. No, pero yo me refiero. Yo como que es de nómina. De poder. Humberto, déjame matizar. O sea, sí, yo no me refiero a que yo quiera estar cerca del poder y trabaje para el gobierno de cualquier partido. Yo me refiero como institución política. Yo tengo que fajarme a ganarme la confianza ahora que el mundo es conservador y avanzar. Ahora, si no. Voy como partido y gano apenas el 3, el 5% y sigo subiendo, pero claro, estamos hablando de 4, 8, 12 años, que uno no ve al Partido Reformista con vocación de partido en términos como institución política, claro, sino como asunto personal. Yo te voy a decir algo. Yo estoy cerca de Danilo, tú estás cerca de Danilo. Yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que ustedes trajeron aquí, lo sentaron aquí durante esta semana a una de las figuras más funestas que ha tenido el Partido Reformista. Explica. Pero el presidente de su partido. Desde que llegó, escúchame, Pablo. Un momentito. Pero él es el presidente suyo, señor Salazar. Pero ¿por qué usted sostiene? Una de las figuras más funestas. ¿Por qué usted sostiene que Quique Antún es una de las figuras más funestas? No, pero que además es su presidente, porque es el partido donde usted milita. Porque desde el año 92, bueno, desde el año 92, que el ingeniero Carlos Morales Troncoso le consiguió el cargo de secretario político dentro del Partido Reformista, lo que ha hecho es hacer acuerdos a espaldas de la dirigencia del Partido Reformista para su beneficio personal. Entonces, de esa forma, de la forma en que se ha manejado el señor Antún durante todos estos años, es prácticamente imposible construir un partido como tú estás describiendo, Pablo. Nosotros tenemos que pasar esa página ya. O sea, hacer un pase de página de esa figura que ha estado con todos. Cuando Eduardo Estrella hacía campaña, y nosotros, y Julio lo sabe, sí, francamente estábamos haciendo campaña con el PLD, que a mí me expulsaron, gracias a Dios, con Jacinto Peinado, con Donald Rick, con las figuras principales del partido, me expulsaron del partido. Él estaba firmando un acuerdo oculto con el PLD y nosotros éramos los traidores. Cuando nosotros lloramos la pérdida electoral de Danilo Medina en el año 2000, yo estuve en el Hotel Lina. O sea, a mí nadie me lo contó. Yo estuve ahí cuando admitimos la derrota. Y hablé con el actual presidente de la República, que debe estar escuchando, y le dije, vamos a unir esos dos partidos. Aunque perdamos, yo se lo dije al presidente, había gente que tenía chivas amarradas y consiguieron cargos en el gobierno de Hipólito. Cuando nosotros hicimos un acuerdo sin condición en el 96, siguiendo las directrices del presidente Balaguer, ese presidente del partido se puso de acuerdo con un ingeniero apellido Santelices y le dieron la CAS y llevó una lista a espalda del mismo líder del partido. Cuando nosotros apoyamos al PLD en el año 2008, ese presidente del partido estaba coqueteando por atrás en contra de su candidato Amable Aristi. Y yo, tú quieres que te diga toda la suma de maldades que se ha hecho. Esa es la suma de todas las maldades. Señor Salazar. Así crees que. Y los ha engañado a todos. Lo que pasa es que usted ha sido más coherente. Usted siempre ha estado más cerca del PLD. Bueno, en mi caso, el presidente de su partido va y viene, está un poco por allá, en esencia es lo mismo. No estar en el reformismo, sino estar o por aquí o por allí. No, espérate, en el caso mío, desde que el presidente Balaguer personalmente, porque yo no fui al acto del Frente Patriótico, porque estaba molesto por la situación, y el presidente Balaguer personalmente me mandó a trabajar con el Partido de la Liberación Dominicana, desde ese momento yo nunca... ¿Ha sido coherente? Nunca
he dado un paso atrás. Y los resultados, y por eso creo que estoy aquí sentado, porque se habló de que ingratitudes, de resultados. No, los resultados para el país están ahí. Ahora, usted como que es más PLDista que reformista, pero, prácticamente. Pero orgullo, orgullo. A orgullo. ¿Tú sabes el partido? Pero entonces, si usted. ¿Tú sabes el partido ideal de este país? ¿Tú sabes el partido ideal de este país? Quizá. El que suma el ejercicio ético de la política de Juan Bosch con el conocimiento de Estado de Joaquín Balaguer. A orgullo lo tengo. No es una pregunta. No es una pregunta, pero a su vez digo, bueno, ¿y qué hacer entonces cuando tú tienes. ¿Qué hacer entonces cuando tienes el partido B y los militantes? Uno o dos militantes del partido B dicen que ellos están más identificados con el partido A, aunque militan en el B. Entiendo que a lo interno de cualquier partido ese es un tema y no necesariamente agradable. Ahora, mi pregunta es, el presidente de su partido, el reformista, ¿estuvo o está pensionado como servidor público del Banco Nacional de la Vivienda? Ese es un expediente que a mí me entregaron. Del Bandes. A Humberto Salazar. Yo lo tengo. Él dijo que a no. Mí, un segundito, bueno, Oli, dijo. Fue a mí que me lo entregaron. Exacto. Sí. ¿Qué le entregaron a usted? Hubo dos empleados que yo me los ponen enfrente y no sé quiénes son, que fueron una vez, hace unos dos, tres años, a mi oficina. Me dijeron, doctor, nosotros le tenemos un expediente de una situación. Yo pensé que había sido el programa de que ustedes, Julio y Fernando, sí, no, tenían. Sí. Tenían, no tienen. No, ustedes tenían. Julio no va, pero bueno. Vamos a ver, claro. Pero explíquenos lo de la. No, lo que pasa es que Julio y yo nos intercambiamos el escenario. Explíquenos lo de los documentos esto de la pensión. Porque él dice que no está pensionado. No, él, bueno. Y que no cobra pensión. Que no cobran a mí me entregaron unos documentos que yo los tengo, yo los puedo facilitar a ustedes. Sí, lo agradezco que me lo haga llegar. Sí, sí. Yo se lo hago llegar. ¿Pero qué dicen esos documentos? Esos documentos lo que dicen es que en el año 2001, cuando se cambió el tema de pensiones del sistema de reparto que existía al sistema de capitalización, que es el que existe ahora, pues quedaron 106 millones de pesos, lo estoy haciendo de memoria. Sí. 106 millones de pesos como patrimonio del Banco Nacional de la Vivienda. Eso quedó ahí hasta el año 2010. Eso era patrimonio del BNB. Cuando llega el ingeniero Antún, según esos documentos. Entonces se hace una lista donde hay 54 personas, que a mí me llamó mucho la atención lo que voy a decir a continuación, donde hay 6 o 7 dirigentes del Partido Reformista, que son de la intimidad del señor Antún, con sumas exorbitantes, y yo digo, pero tienen muy poco tiempo dentro de esa institución. ¿Recuerda los nombres de esos? Claro que sí, varios. Martín Vázquez, está el jurídico. Pero él personal no. Él sí, claro. También que sí. Él encabezaba. Recibió 12.1 millones de pesos. Si no me equivoco es la cifra. Pero recibió, es decir, él no quedó con pensión porque recibió el pago. No, porque eso era un plan complementario que hicieron. Le hicieron también entonces a ese grupo un préstamo a título no devolutivo del mismo banco. O sea, una donación. Exacto. Porque un préstamo entonces, no devolutivo es una donación. Eso construyó una cifra. No es un préstamo. Sí. Una donación. Eso constituyó una cifra que en diciembre del 2013 se repartieron. A mí me llamó la atención que hay dirigentes del distrito que yo creo que nunca en su vida han visto 200 mil pesos juntos, que hay con 12 y 13 millones de pesos. A mí me llamó la atención y ese expediente yo se lo puedo hacer llegar. Eso hágame está publicado en la prensa. No, pero hágame llegar eso está, la copia original. Eso que está, tiene. El que lo quiera pero, ver, eso está en acento.com.de. Aparte de eso, está admitido en una entrevista que hizo con el señor Fausto Rosario en ese mismo periódico. Usted lo puede buscar. Entonces, ¿de cuánto es la pensión del señor Antún? No. ¿Qué usted recuerda? A él le entregaron un poco más de 12 millones de pesos. ¿Y qué tiempo tenía él cuando recibió esa como cantidad? Como 3 años. Como una liquidación. 3 años del banco. Como 3. Vaya liquidación. Sí. Es como a 3 millones por año. Sí. Más pero o hay menos. Otro expediente también publicado en ese mismo periódico. ¿Y el otro expediente que lo que a una empresa que se llama. Yo tengo muy buena memoria. No, sí. No, definitivamente. Y la presume. A una. Sí, es verdad. Sí. Porque la tiene. Una empresa. Soy médico. A una empresa que se llama EFI Business Corp,
le hicieron un préstamo de 96 millones de pesos. El BNB. ¿Quién es esa empresa? ¿Quién la esa empresa, EFI Business Corp, está ubicada en la calle Lope de Vega, número 46, segundo piso. Pero ahí hay ahí? Un... Ahí está ahí hay la un empresa local que yo que conozco. Se llama Antún Hermanos. Esa empresa la preside el hermano de Quique Antún. 96 millones de pesos. Le prestó el BNB. Sí, lo que ocurre es que como tenemos un litigio, porque a mí me llevaron a la justicia y me pidieron 10 años de prisión. Sí. No, no, bueno, publicado. No puede ser juzgado dos veces por la misma. Pero usted dice que le llevaron a la justicia por hacer esa denuncia. No, ya puede repetir. Porque vine al sol de la mañana. Sí, sí. Y Julio me acompañó. Sí, y fue y aclaró. ¿Pero por qué lo llevaron a la justicia? Por eso que estaba ahí. Sí. Porque vine al sol de la mañana y dije, me hice eco de algo que había publicado. Pero Quique te le entró a Julio, yo no estaba aquí, pero sí. Me contó. No aquí, me contó. Pero entonces, años después de que usted fue a la justicia una, acompañado de Julio, aunque reitera eso. Pero usted reitera esa denuncia. Años después de que usted fue a la justicia por este. Pero es que a mí no me pueden juzgar por el mismo delito. No. Mi pregunta es. Mi pregunta es. Lo del préstamo, pero para definir. Si usted ratifica esa denuncia. Lo del préstamo. Porque yo no sé si ese préstamo lo pagaron. Y como es dinero público, es dinero mío, suyo, a nivel pero sí se desembolsó. Pero, claro. 96 millones de pesos. Sí, pero sí. Espérese. Es que él lo admite en la entrevista. O sea, no me puede llevar a ningún lado porque él dice que sí. No, lo que hay que ver es si ese préstamo se hizo. Entonces, de ese préstamo. Como a mí me olvidé a su hermano, ¿eh? El banco le presta. Déjeme banco a su hermano. ¿Eh? 96 millones de pesos a su hermano. No, por favor. No, es tan sencillo. Hay algo peor. Un momentito. Hay algo peor ahí. Sí. Déjeme darle la otra parte. ¿Cómo que la lucha contra la corrupción? Yo tengo el expediente. Como yo soy una persona tan curiosa en la vida, Pablo, ¿verdad? Si una persona tan curiosa, digo. ¿De quién más será esta empresa? Ajá. Entonces, ¿y a qué se dedica esa empresa? Mando no es a un abogado. El hermano es accionista. No, presidente. O sea, presidente, sí, mayoritario. Ahora tú quieres saber quiénes son los accionistas. Porque entonces va a decir. Mando a uno de mis abogados, vete a la Cámara de Producción del Distrito Nacional y búscame la lista de accionistas de esa empresa. Exacto. El registro mercantil. Y que es accionista de la empresa también. O sea, él se prestó a sí mismo. Sí. ¿Y a qué se dedica esa empresa? A molienda de trigo. Y cosas así. Y eso está publicado. Y por casualidad el préstamo se está pagando. Eso yo no lo sé. ¿Y no. Ahí no llega mi conocimiento también. Porque yo terminé ese tema ahí mismo. ¿Y la esposa empleada de la empresa? Sí, no. La esposa sí, del de, claro. Señor Antonio. No, es accionista. Sí. También. Entonces, okay. Pero escuche lo peor de todo. No huya, José, no. ¿Qué? José está hablado por rapo. Sí. ¿Qué tiempo hace de eso? Iba a decir lo peor de todo. ¿Cuál es lo peor de todo? El tema es que cuando él renuncia del BNB, la persona que va a dirigir el BNB, la señora Nanita Español, sí, era la secretaria del hermano en la misma empresa. La secretaria del hermano. Que fue quien sustituyó a Antún al frente del BNB. Lo digo porque esa fue la que firmó la orden para que en plena campaña electoral me llevaran a mí, porque ya eso lo había acechado el Ministerio Público, me llevaran a mí al Palacio de Justicia para que yo no hablara. Pero ¿usted recuerda de qué año fue ese desembolso? Un problema, dice Johnny Jones, que a mí no solo me gusta, no, yo no solo peleo, sino que a mí me gusta. ¿De qué año es ese desembolso? No lo recuerdo, yo creo que el año 2000. Algo tiene 2000, que fallar en la memoria. 2002. Pero esto que se llevó hasta la justicia, que ustedes tuvieron estos problemas, el Pepto Bismol, no es que así, lo que era de Preco, ¿cómo es? Pesca, el Pesca, o sea, no sí. Se enteró de todo esto, porque quizás. Tú no tienes la razón, no es cierto sí, ser, que él que sea el hermano, sea el presidente, que él sea accionista. O sea, todo esto no, podría no ser cierto. Entonces, si esto se ha trabajado en la prensa, no. Un proceso judicial, ¿a qué puede explicar que el Pepto Bismol no haya escuchado, no haya tenido tiempo de leer? Mira, acento que se lee tanto. En la televisión, yo se lo puedo el proceso y judicial. Hasta leerle la entrevista sí, pero donde si él admite. Que sí le dio un préstamo de 96 pero, millones de pesos. Sí, una... pero la pesca no desestimó. Ahora, yo lo que quiero esto, saber es si se pagó. Pero dice, la pesca no ha hecho ninguna investigación. Y aprovecha para decir que de con esto. Un interés muy alto, por cierto. Por encima del interés que en ese momento. Sí, no, pero que lo importante en esto es ver, porque quizás. O sea, que fue óyeme, un favor que le hicieron. Yo al creo en la presunción de inocencia. Yo también. Ahora, el pesca, ¿qué ha dicho a partir eso de no todo es un esto? Delito.
A partir de todo esto, creo ¿qué yo, ha dicho yo no, el... yo no sé de eso. Es que, fíjate, usted no tiene información. Fue para una ampliación de la empresa. Es que en mi caso, en el caso de para ampliar la empresa que procesa harina, fue el préstamo. Sí, ¿ya sí, lo sí, pero... sí. En mi caso, claro sí. En el caso mío, Pablo, yo nunca llevaré a nadie, después de una discusión política, a un tribunal de justicia. La política es la política, la justicia es la justicia. No, yo no tengo, eso es ya un tema del Ministerio Público. Me llama la atención lo de Petca, porque demostró, respetando la presunción de inocencia, quizás tú leíste mal el informe de la Cámara de Producción, fue erróneo. Ahora, eso quien tiene que decidirlo es Petca, no eres tú ni soy yo. Daniel Caleta, el primer párrafo. Bueno, dice que el Banco Nacional de la Vivienda y la Producción BNB, bajo la gerencia general de Federico Antún Valle, prestó la suma de 96 millones de pesos a una empresa de su familia. Pero eso es una información, una noticia. Una noticia. No, yo voy a la Cámara. Entonces, dice, la información. En una entrevista con el gerente... Dice, en una entrevista con el gerente y subgerente del BNB, Quique Antún y Roberto Payano, con la participación del asesor del gerente, Arturo Camarena, este medio informativo recibió la respuesta a todas las preguntas. Y hay un pregunta y respuesta donde la primera pregunta es, ¿usted le prestó dinero a un familiar suyo? Quique Antún responde, a una empresa de un hermano mío, sí. No lo prohíbe la ley, prohíbe el BNB. Bueno, no más preguntas. Eso es parte de información bancaria confidencial. Bueno. Eso se hizo a una empresa legal que ofreció sus garantías y está en sobregarantía. La empresa es EFI Business Corporation, que sí es propiedad de mi familia Olí. ¿Tú crees que un partido político puede crecer así? Sí. Sí. Porque eso es celebrado por las instancias del Estado que deben controlarlo. Pero no entonces, crece. Bueno, tiene que crecer. No, esa es la política exitosa de la República Dominicana. Así es que se tiene que actuar. El partido no crece. En absoluta impunidad. Así está viviendo. Pero discúlpame. Que le dé Julio, que ya no está ahí. Julio y Pablo, escuchen esto, porque me parece interesante. Porque el problema Fausto, no es Quique, el problema es la autoridad, el Ministerio Público. Y escuchen esto. Que maneja esa información. Escuchen esto. Fausto Rosario le pregunta... ¿Eso genera un conflicto de interés? Porque tú eres el gerente del BNB. Responde Antún. Te voy a decir algo. Inclusive, ellos no querían tomarlo. No. Y nosotros soy el que los obliga. Ellos le hicieron el favor al BNB de cogerse 100 millones de pesos. Y oye la otra justificación. Y oigan la otra justificación. De coger prestado esos 100 millones de pesos. Sí. Nosotros teníamos necesidad de lo... Porque esto es una denuncia, inclusive. Sí, sí. Dice, nosotros teníamos necesidad de colocar dinero Olí, en el sector exportador. Fue un favor. Y no hay quien lo tome. O sea, en ese momento, el gerente del BNB decía que en este país no había nadie con calidades, Olí, disculpa, con calidades para tomarle un préstamo al BNB y que el BNB tenía que prestar como fuera. Exacto. Esa empresa, dicen ellos... que él dice, y yo entonces, tomando en cuenta eso y que tengo que colocar el dinero, prácticamente les obligo y les digo que no hay ningún problema. Inclusive, la tasa que tienen es una tasa mala para ellos, que ellos lo van a liquidar. La tasa en la que hizo el préstamo fue de un 18% y ahora está en un 16%. Bien. O sea... Bueno, patriota. Fernando, para despedirnos, tiene un nuevo proyecto. Sí, Fernando. Sí, nosotros a partir del lunes. Ah, gracias, voy a cambiar el tema, sí, radicalmente. Lunes 8, próximo lunes. Fue en el 2014 la entrevista. Sí. De 7 a 9 de la mañana. Sí. Nosotros iniciamos un proyecto en Telefuturo Canal 23. Se va a llamar esta mañana en vivo, 7 a 9 de la mañana. Estará conformado por un elenco de profesionales. ¿Desde Santiago tú estarás? Sí, en eso, vamos. Tendremos una combinación. Haremos transmisiones desde Santo Domingo y desde Santiago también. De manera simultánea. Vamos a interactuar entre Santo Domingo y Santiago. Nos acompañarán en ese proyecto Freddy Aguas Vivas. Estará con nosotros de Santiago Brenda Sánchez. ¿Pero a qué hora es? Estará con nosotros en Santiago Fran Rodríguez. Aquí también estará un grupo de muchachos, pero jóvenes comunicadores, de 7 a 9 de la mañana. Yo le voy a decir que cuando haya un anuncio vean el sol. Y que de 7 a 9 de la o mañana. O será lo contrario. Que está bien. Ay, mi madre. Júgate otra hora. Estarán también acompañándonos aquí un grupo de jóvenes
profesionales, Margarita Genao, Ariel Pantaleón y Jochi Batista. Ah, y estará con nosotros también Néstor Esteves, que es el lector de noticias del Canal 23. Un saludo para la joven Margarita Genao. Un abrazo para Margarita. Un saludo para Néstor. Bueno, yo tenía una versión, me vas a dar un tiempo después, sí, porque yo sé que no hay, porque yo tengo una versión muy personal, que es un testimonio más que una versión, de las elecciones del año 94. Bueno, pero y del papel que yo tuve que jugar en ese momento a propósito de Quique Antún y de Leonardo Matos Berrido. ¿Qué testimonio? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, Dios mío. No, porque a propósito, el doctor hacía una relación histórica perfecta de todo eso. Yo que no pasó. Hablo más, ¿eh? Y todo lo que la gente entendía. No me pregunte más nada. Bueno. Yo en ese momento estaba dirigiendo dos municipios de la provincia de Elías Piña en la campaña del 94 para el Partido Reformista, que eran Bánica y Pedro Santana. Yo recibí, ya se puede decir, son documentos desclasificados, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Me autoriza? Sí, pero yo estaba clasificado. Ah, bien, perfecto. Sí, sí. Yo recibí un sobre grande lleno de documentos. ¿Cuáles eran esos documentos? Estaban los padrones electorales de Bánica y de Pedro Santana. A mí me encargaron de cada una de esas mesas electorales sacarle 20 personas. ¿Cuál era la...? Cuidado, Fernando. No, eso no ha perimido todavía. Tú dijiste que estaba ya son documentos desclasificados. No, 23. Señalar, Fernando, 23.